El que no suena aquí, no existe. Buenas tardes. Bienvenidos. Esto es La Campana a través del canal CNC, a través del canal Channel Plus, a través de nuestras redes sociales. Todos somos Risaralda, que es Edison Noreña, Jimmy Sin Tantos Cuentos Digital o Jimmy Arango, que es mi perfil. Yo sé que se sorprenden por el tono con que entro, porque regularmente entro con el tono arriba. Porque se los he dicho siempre, a mí me da... Aquí me está llamando Juli, debe estar afuera. Muchachos, ¿será que me ayudan con la puerta? Porfa. Regularmente entro alto, porque a mí me da mucho gusto sentarme a trabajar, porque le doy gracias a Dios que me permite hacer lo que a mí me gusta, que es comunicar y servir. Ah, pero es que los hechos que pasaron el fin de semana, a pesar de que ya pasaron, uno no puede dejarlos que transcurran así como de buenas a pelotas. Que maten un jefe de debate, que le huelen la tapa de los sesos, que al otro señor que asesinaron ahí al lado, los muchachos que estaban prestándole los primeros auxilios, ya estaban a punto de quitarle el reloj. Porque ahí lo escuché yo en el video. No es fácil ver uno, un joven político y trabajador social, ir en un carro y decir en 15 minutos salgo con un Facebook Live, a los 15 minutos salir con el Facebook Live y ser asesinado. Uno se rasca la cabeza y uno dice, bueno, ¿esto es qué? Yo tengo ahí la crónica montada, tengo la edición completa. La tengo cuando hace el anuncio en el carro, que va a salir con pruebas, cuando supuestamente sale con las pruebas, según la versión de él, cuando es asesinado y se ve ahí en las imágenes, por supuesto que las tengo difuminadas, donde él todavía da muestras de vida, y después la noticia donde lastimosamente falleció. Ayer me comunicaba yo con los amigos de ellos en Santa Rosa de Cabal, y como era fin de semana, los legistas el fin de semana, y cuando son estos actos, pues no es tan fácil que entreguen los cadáveres, pero pues eso lo hicieron. O sea, no tengo cómo arrancar con el tono arriba. Fuera de eso, eso está muy caliente. Miren lo que está pasando en Dos Quebradas. Caliente el tema en Dos Quebradas. Uno de mis invitados, hoy tengo dos invitados, tengo a Alejandro Bustamante y tengo a Carlos Maya, uno candidato a la asamblea del departamento de Risaralda. El otro que muy gentilmente está aquí, que es Carlos Maya, candidato a la alcaldía del municipio de Pereira. Le escuchaba yo a Alejandro que conoció la víbora cuando se rebotaba.
que es una quebrada que atraviesa por Mercamás y llega a los campestres. Y eso en Dos Quebradas está como cuando se rebosa la víbora, se desborda. Y la campaña de Toro anda desbordada. Y ahí hay testimonios, todos los que quiera, y están las reacciones de la campaña de Diego Ramos. Alejandro Bustamante, usted no sea grosero, como le decía a él. Y Edison Noreña, buenas tardes, señor. ¿Yo cómo le digo a él? No. El buñuelo Bustamante. Alejandro, no sea confianzudo. Alejandro. Don Jimmy, lo veo muy pausado, muy relajado, hermano, preocupado. Y sudando. ¿Por qué? Porque estoy estresado, porque es que esto está caliente. ¿A qué está aspirando? ¿Quién? Usted. A que todo salga bien, a que mis candidatos que hoy se los voy a cantar ganen. ¿Va a cantar? Sí, yo hoy me vengo con todo anunciando cuáles son mis candidatos para el próximo domingo. Y para orientar a mis equipos de trabajo y a mis amigos que cuando están en la calle me preguntan, Jimmy, ¿con quién es? Pero usted canta desafinado a veces. No. Sí. Si eso no corre el riesgo que lo coja por ahí una brisa y se le vaya a dar un gallito. Sí. Alejandro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Jimmy, muy bien, gracias a Dios. Un saludo para ti, para Edison, para todos los televidentes. Estamos muy contentos de estar aquí esta tarde de mediodía. Centro Democrático 56. Así es, sí, señor. Asamblea, ¿por qué? Pues porque descubrimos la magia del departamento de Risaralda y queremos defender a la gente más necesitada de este territorio tan hermoso. La gente ha olvidado que Risaralda no es solamente el área metropolitana, Jimmy. Risaralda es también todos esos municipios que están del puente de la Virginia para allá, del puente del Cauca, Balboa, La Celia, Mistrató, Guática, Quinchía, Santuario, Belén de Umbría, Pía, Pueblo Rico, hasta en Pueblo Rico estuve, hasta en Santa Cecilia. Me he recorrido de pe a pa el departamento de Risaralda y por ejemplo, en lo particular lo que tiene que ver con esta corporación tan importante como es la Asamblea, la gente está hoy muy enojada con los diputados. Nos han dicho categóricamente, es que los elegimos y no los volvemos a ver por estos lares. Se comprometieron con un montón de cosas, a ser los voceros de nosotros, de las asociaciones, de las alianzas productivas, de los campesinos, y nunca más regresaron. Yo, después de haber hecho un ejercicio interesante al Consejo de Pereira hace 4 años. ¿Cuántos votos sacó? 1200 y piquito, acompañando a Edison, hasta que fue precandidato. Y ahorita me da madera todo el tiempo. El hombre, la vez pasada, aspiró a qué, asamblea también. A la asamblea, claro. Esta vez alcanzó a aspirar 8 días. Oiga, cierto. Sí. Apenas le pedí un favor de que se me había muerto una vecina y que necesitaba 15 buses porque mi vecina tenía muy buenos amigos. Hasta ahí le llegó hasta la campaña. Hasta llegó la campaña. Y también para el café y algunos buñuelos. Digo, y pandebones. Y la ciudad para San Andrés. No, venga. Yo estoy ya en forma, estoy estilizado, estoy listo para el 27 de octubre. Es que este ataca al doctor Maya, me ataca a mí, a todos nos dice barrigones, y véalo a él. ¿Ah? ¿Qué tal? Hoy el programa es de pesos pesados. Sí, señor, de pesos pesados, pero la política. ¿Y siente ese reclamo de las comunidades del puente para allá por la ausencia de los diputados? Por supuesto. ¿Y usted qué pretende hacer para borrar esa imagen negativa? Pues hombre, lo que yo pretendo hacer es llegar y hacer lo que han hecho nuestros congresistas. A nuestros congresistas los critican por no venir a Pereira y a Dos Quebradas, pero no salen de Occidente, porque es que ahí es donde están las necesidades del campo. Hay que defender los sectores productivos, mucho más los que tienen que ver con el agro. Hombre, aquí hay una realidad. Está embolatada la próxima generación de campesinos. Y si nosotros no hacemos algo por reactivar la economía campesina, por volver el campo rentable, pues ¿qué va a pasar? Se acaba el campo y pues también eso trae un finish para nuestras ciudades. Nosotros tenemos que blindar el campo, entender que nuestras ciudades son ciudades región y que todo lo que pasa allá en el occidente afecta, por supuesto, el área metropolitana y mucho más a Pereira. Tengo aquí un documento que me entregaron. Ya Marcelo me lo había hecho llegar el fin de semana. Y dice nuestras propuestas, agroindustria. Sí, señor. Ese es el camino. Ese es el camino para poder reactivar el campo, la economía campesina. Mire, aquí hay un tema de asociatividad importante en municipios como Belén, como Apía. Tema de en Quinchía, los paneleros, en Pueblo Rico también. Pero mire, la asociatividad hay que llevarla a una evolución, y la evolución es el encadenamiento agropecuario.
Hoy nosotros estamos hablando de parque agroindustrial en la plataforma logística del eje cafetero. Estamos hablando de un tema de planeación nacional donde vienen unos importantes recursos para el departamento de Risaralda y donde estamos priorizando cosas como, por ejemplo, planta de transformación de plátano, planta liofilizadora de café y también planta transformadora de aguacate. Nosotros tenemos que tener la capacidad de que nuestros campesinos sean socios en una economía mixta de esas plantas, de ese parque agroindustrial, y acompañarlos desde, por supuesto, desde la gobernación, desde la administración departamental, pasando por la asamblea, en qué, en la producción, que hoy se está haciendo un acompañamiento, pero también en la transformación y, por supuesto, donde está el dinero, es que el dinero está en la comercialización de esos productos. Un ejemplo muy claro para todos los televidentes: aquí nosotros compramos el kilo de plátano en un supermercado, en una tienda, 2.500, 2.700 pesos. ¿A cómo se lo compran a nuestros campesinos? A 700 pesos el kilo. Uh-huh. Estamos hablando de una diferencia del 300% y hasta más en la comercialización. Discúlpeme, me está preguntando Johan Steven Echavarría, buenas tardes. ¿El silencio electoral no cobija las entrevistas? No. No. Son reuniones masivas y públicas. Se puede hacer hasta el en sábado. En calle. Como Caracol diría, Nacional va a hacer una entrevista el sábado, debates. Y van a hacer debates, y la W y El Tiempo y CITV. Educación inclusiva. Edison lo sabe, Edison es testigo de este ítem. ¿Por qué lo montan a usted ahí? Ah, es que él fue mi candidato a la asamblea, lo sabe. Hasta el día en que no, no se bajó, no obtuvo el aval, fue mi candidato. ¿Y ahora qué problema para que nos regale un saludo? No, mentira, no, Edison es muy querido. ¿Sí? Sí, él es buena gente ahí para ratos. Dormido. Peligrosito. Le sirvió muy la valeriana peligrosito que le trajeron esta semana, vea, lo calmadito. Oiga, fue un fracaso lo de Uribe esta semana. No, yo no sé, sí, yo pero no le sé. Trajo valeriana a usted. Yo sí sé. Este es un personaje. No fue un fracaso. Él sabe que el Centro Democrático es un partido de opinión. Si nosotros hubiéramos querido tener a Uribe en la calle y hubiéramos querido llenar la plaza, hubiéramos contratado 50 buses. Pero el Centro Democrático no hace campaña de esa manera, Edison. Siga pensando en los municipios, por eso están perdiendo en Pereira. No, señor, aquí no estamos perdiendo. Estamos ganando, estamos haciendo las cosas bien. Nosotros no tenemos maquinaria, nosotros no tenemos recursos, estamos haciendo la campaña en la calle, gastando suela y saliva. Educación inclusiva. Por sí, favor. Jimmy, educación inclusiva, esta propuesta me acompaña desde que yo era candidato al consejo. Mire, todos sabemos que hoy día hay necesidades educativas especiales. Ya no podemos seguir en el pasado pensando de que hay niños problemas. Hay necesidades educativas especiales, y si las hay en el área metropolitana, ni hablar de los municipios de Occidente. Mire, Pueblo Rico, un ejemplo, 84 veredas, más de 120 escuelas públicas. No hay una sola aula equipada para atender necesidades educativas especiales. Y lo peor, lo del aula lo pasamos porque es un tema de infraestructura y requiere muchísima gestión en recursos. Pero hablemos de un tema de profesores, de docentes. Los profesores no están capacitados para atender niños con déficit de atención, con grados de hiperactividad, con alguna condición, por ejemplo, como cognitiva, como por ejemplo lo es el autismo, o sus derivados, como por ejemplo el Asperger, Klinefelter. Aquí tenemos unas dificultades grandes en necesidades educativas especiales, y en el campo, en los municipios, en las veredas, hay estos niños que los llaman niños problemas, los llevan a la escuela, ellos no aprenden en el tablero igual que los otros, se sienten frustrados, inmediatamente ¿qué pasa? Se vuelven agresivos, y el profesor, el rector, el director termina devolviéndoselo a la familia y le dice: mire, con este niño no podemos, este niño es imposible, llévelo al psicólogo, llévelo al psiquiatra, etcétera, etcétera. Y esos papás no tienen cómo llevar a un psicólogo, a un psiquiatra, problemas graves que tenemos en la salud de Risaralda, ahora mucho más para atender estos temas. Y finalmente, pues, la educación incluyente o inclusiva existe en el sector educativo privado, pero no existe en la educación pública. Nosotros tenemos que llevar, por ejemplo, un programa como el YEMPA. ¿El que está el YEMPA, un programa que nació en Brasil, que está comprobado, que es enseñándole a los niños con lúdica, con juego, es que los niños aprendan jugando. Mire, yo le garantizo, Jimmy, y amigos, y Edison, que muchas de las cosas que hoy están pasando en Risaralda frente al tema del suicidio adolescente, el año pasado tuvimos más de 500 gestos, tiene mucho que ver con esto. Esos niños tienen que pasar por una educación inclusiva para que no sean adolescentes frustrados y finalmente no tomen el camino equivocado del suicidio, de la drogadicción o pues también de las bandas criminales y las pandillas. Alejandro Bustamante,
Sí, señor. Dice, raíces orgullosamente risaraldense. Sí, señor. Nació en Pereira, líder cívico y social por más de 10 años. Administrador de empresas, dedicado desde muy joven al emprendimiento y al sector privado de la industria manufacturera de confecciones. Fue candidato al Consejo de Pereira por el Partido Centro Democrático, dos veces funcionario del Congreso de la República en la unidad de trabajo legislativo de los senadores Alejandro Corrales y Carlos Felipe Mejía. Político por vocación, de servicio, convicción patriótica, candidato a la Asamblea del Departamento de Risaralda por el Centro Democrático. Alejandro, aquí me queda Seguridad Ciudadana y Turismo Naranja, pero acépteme una invitación. Claro que sí, Jim. Porque tengo ahora algo que no estaba programado, porque pues fue un accidente que pasó, que es lo de este muchacho de Santa Rosa de Cabal. Terrible. Acépteme una invitación y de una vez agenda para el viernes, ¿le parece? Por supuesto. Aquí estaremos prestos a venir, Jimmy, siempre y cuando nos abran este micrófono y pueda compartir con personas de la calidad de ustedes. Además, como viene un tema que también es maluco, a mí no me gusta ir e involucrarlos a ustedes, porque pues en este caso me haré yo responsable de lo que voy a hacer. Yo no involucro a mi hermano del alma, su parcero, el ex candidato a la asamblea, el señor... Oiga, como se ríe Leo. Leo más traicionera. Alejo, ¿algún mensaje para la gente? Sí, decirle que el plus de nuestra campaña no es Alejandro Bustamante. Yo seré un vocero de muchas personas, de muchos sectores. Sectores como, por ejemplo, el de las confecciones. Sectores como, por ejemplo, el de la producción agropecuaria. Ese es mi vocación, ese es mi propósito. Ir a servirle a los risaraldenses, a toda la sociedad. Yo los invito a que, hablando de esas propuestas, Jimmy y Edison, televidentes, estamos hablando es de poner a una Risaralda en marcha. Ese es nuestro eslogan de campaña. Por eso aquí el plus no es Alejandro Bustamante, ni su formación, ni su preparación, ni su capacidad, sino el equipo que está detrás, que ha construido esta plataforma estratégica que denominamos Risaralda en marcha y que empieza con esta campaña a la Asamblea. El Centro Democrático número 56 es hoy nuestro nombre. Es como la persona nos debe identificar, los risaraldenses, el próximo 27 de octubre. Y aquí vendremos nuevamente el viernes, si Dios lo permite, sí. Jimmy y Edison, a terminar de contarles acerca de esa política económica tan importante, donde está el futuro de Colombia, el turismo naranja y sostenible, y la seguridad ciudadana, porque el Centro Democrático es el partido de la seguridad. Leo, hágame un favor, súbale volumen. ¿Se está oyendo mal mi micrófono? ¿Seguro? Porque me están escribiendo y me dicen que se está escuchando mal. Ahí suena bien, ahí está sonando bien. Bueno, don Leo, hágame un favor. Alejo, gracias. Y ya gracias viene el candidato a la alcaldía del municipio de Pereira, Carlos Macha. Esto es lo que está pasando en Dos Quebradas. Yo quiero que ustedes lo miren. Las avanzadas se están encontrando, que es muy normal. Ahora le decía Carlos Maya, Alejandro Bustamante, que se han encontrado en varios sitios en reuniones de personas que lo quieren a Maya como alcalde y a él como diputado. Eso es muy normal. Y las avanzadas, y sobre todo en municipios pequeños como el municipio de Dos Quebradas, se van a tener que encontrar, y sobre todo en esta semana que queda haciendo falta, no una vez, sino dos o tres veces. Y están muy agresivos mis amigos y hermanos de la campaña de Toro. No entiendo por qué. Si esto es un ejercicio libre e independiente, cada uno defendiendo su candidato. Hoy muchos de los que están ahí hace 4 años estuvieron allí, muchos de los que hoy están allí dentro de 4 años, si el hombre sale a aspirar, van a estar allá. Entonces, venga, cada uno está haciendo su trabajo. Esto que se vivió el fin de semana es desastroso, escúchenme bien. Desastroso. Y a la secretaria de gobierno del municipio de Dos Quebradas, la gerencia de la campaña de Diego Ramos ya mandó con pruebas los escritos para que se metan en cintura, porque incluso hay un tema de vallas impresionante con los respectivos registros fotográficos. Pero esto que ustedes van a ver aquí, incluso un venezolano sufrió ahí, no se puede volver a ver. ¿Sabe quién lo registró? Su hermano. Sí, ¿cuál? Álvaro Restrepo Arenas, el de palabras mayores. Alvarito registró este mal comportamiento de los muchachos de la campaña de Toro. Porque en cada ciudad, en tan solo segundos, se presenta un suceso, una noticia que contar,
en Palabras Mayores. Palabras Mayores Televisión, presenta y dirige Álvaro Restrepo Arenas. ¿Por qué se le está pegando a él? ¿Por qué se le está pegando a él? ¿Por qué se le está pegando a mi compañero? ¿Por qué se le está pegando? ¿Por qué? Él, usted no, él está pegando a mi compañero. ¿Por qué le está pegando a mi compañero? ¿Por qué le está pegando a mi compañero? Déjeme grabar. Estamos acá, ¿qué hace? Sí, ¿y por qué no puedo grabar? Ustedes están grabando. Lo que vamos a hacer todos. Yo estoy grabando, ustedes están grabando. ¿Yo por qué no puedo hacerlo? Nosotras no somos así, nosotras no somos así. ¡Cállate, la vieja me está pegando porque yo estaba grabando! Cállate, que ya, ¿los quiénes están quedando mal? Toro, porque ahí le quedó la cara a Toro. Mira cómo le están pegando al mal. ¿Y por qué le están pegando al amigo? Pero es que ya la llamamos. Le están pegando al que nos está defendiendo. Porque le están pegando a quien nos está defendiendo por ser mujeres. No se metan, no se metan. Eso estoy haciendo, no se metan. Mariana, venga. ¿Aló? Mariana, venga. Nos están grabando. Mariana, venga. Que nos llame, pues, que pesante es que ya llamó. Y es que él nos estaba defendiendo y ellos le estaban pegando porque no se nos estaban defendiendo. No. Solo porque nos estaban defendiendo. Sí, ya, Maribel. No, me da pesar tremendo porque siempre no tiene la culpa. O sea, cerca del campo, donde fui golpeado, robado y demás con mi esposa y mis hijas. Y un compañero de trabajo venezolano. Por el ciudadano Erkis, encargado de la campaña de Oscar Mauricio El Toro. Nos robaron el teléfono J2 Prime, J2 Core, nos robaron los caramelos, que ustedes llaman banana, con un dinero en efectivo que teníamos allí, solamente por defender una chica. Ay, Dios, y si ustedes los vieran trepados, Leo, en las escaleras, destruyendo, saboteando las vallas de Ramos. ¿Quieren ver fotos? Miren fotos. Y ya ahora les leo el comunicado. ¿Verdad? Capturado uno y que la fiscalía venía por el otro. Y así, y mire, el contralor de dos. No, noticias y noticias y noticias. Mire, ahí están. Todo ese material ha sido enviado ya a las respectivas autoridades porque están sintiendo que esto está cambiando mucho. Pero bueno, ahora sigo. Señor Maya, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Jimmy, muy buenas tardes para usted, para Edison Noreña, para los televidentes y los seguidores el día de hoy. Gracias por esta entrevista, Jimmy. ¿Por qué se quitó la chaqueta? No, pues es que para una entrevista es mejor sin chaqueta, Jimmy. Sí, ese es para las fotos de calle. No, eso es para la lluvia. Sin chaqueta se ve más delgado. La chaqueta es para la lluvia. Él es Maya. Ah, él es Maya. Sí, no es delgado. Hermano, ¿alguna vez... y discúlpeme que lo trate con confianza, alguna vez nos sentamos nosotros en la Plaza de Bolívar a hacer una nota de televisión? Era usted la estrella de la administración de Juan Pablo Gallo, era el secretario de Hacienda. Y usted me dijo, incluso se rascó así la cabeza y me dijo, uy, yo no sabía que esto era tan duro, para esto se necesita concha, para esto se necesita caparazón. Se necesitaba más caparazón para ser secretario de Hacienda, donde tenía que coger recursos, donde tenía que gestionar recursos, donde tenía que recibir recursos, donde tenía que administrar recursos, donde tenía que cobrar, o ahora de candidato. No, Jimmy, por supuesto, ahora de candidato el caparazón tiene que ser más fuerte. La verdad es que la campaña ha cogido una dinámica que, en vez de discutir las propuestas, las alternativas de solución de los problemas de los pereiranos, son los ataques en las redes sociales, los chismes, las injurias, las calumnias. Un asunto que yo no alcanzo a dimensionar. Y algunos candidatos han optado también, en vez de vender sus propias propuestas, copiar las propias y adicionalmente criticar las de los demás. Yo no entiendo eso. La verdad, nosotros vamos a seguir avanzando ante más críticas, más injurias, más calumnias, más mentiras, más propuestas de solución para los problemas de los pereiranos. ¿Se siente tranquilo para el domingo? Estamos tranquilos, Edison, ¿por qué tenemos tranquilidad? 18 meses desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, trabajando mañana, tarde y noche, escuchando los problemas de los pereiranos, construyendo alternativas de solución y sobre todo, Edison, confeccionando un equipo de trabajo que ha permitido tejer
las posibilidades y las opciones para el triunfo, para que el cambio continúe en la alcaldía de Pereira. He estado viendo en las redes sociales mucha gente sumándose a su campaña, manifestando el gusto de lo que está pasando ahora con lo que puede pasar con usted. ¿Qué se quedará por hacer? ¿Aeropuerto se alcanzará a terminar? ¿Cable se alcanzará a terminar? ¿Qué cosas van a quedar haciendo falta que usted le diga a los pereiranos, esas cosas buenas que ustedes hoy en día están viendo, yo las voy a terminar? Bueno, Jimmy, el alcalde de Pereira, tengo entendido que anoche o esta mañana hizo el anuncio que va a inaugurar el Aeropuerto Internacional Matecaña en una fecha, creo que a 12 de diciembre, a 2 de diciembre, en 2 meses. Y bueno, y parece ser que por las inclemencias del clima, el tema del cable va a tener algunos atrasos. Vamos a seguir avanzando en esos modelos de transformación de la ciudad, una gestión financiera eficiente, con un músculo y unos dientes suficientes para garantizar el recaudo tributario que nos permita seguir avanzando en otras transformaciones. Pero de eso se trata el cambio, la continuidad de los proyectos que se están llevando a cabo y, por supuesto, la implementación de algunos otros que están pendientes de ejecución. Yo vi anoche en Suso a Miguel Uribe. ¿Lo vio o estaba en la calle? No, estábamos en una reunión de estrategia, hermano. Ah, bueno, yo tuve la oportunidad de ver a Suso y anoche estuvo con Miguel Uribe. Yo no entiendo por qué aquí es pecado hablar de continuidad. Yo no entiendo por qué aquí en Pereira es pecado hablar de que usted participó en el gobierno que está a punto de terminar. Yo no entiendo por qué aquí es pecado cuando sus equipos, sus jefes de debate y usted hablan, por ejemplo, de valorización. Hablan de obras que se hicieron con plata propia, de la excelente calificación que se recibió a nivel nacional por la administración de los recursos del municipio de Pereira. Yo no entiendo por qué aquí es pecado y Uribe tranquilamente sale y dice, es que yo hice parte de esto, es que yo hice parte de esto, yo hice parte, así Peñalosa no sea el más reconocido, pero en obras todo el mundo le reconoce. O sea, porque aquí es pecado y allá no. Él dice, yo participé de la planeación de este metro que le acaba de entregar a los chinos. Yo participé de la construcción de vías, de la construcción de ciclovías. ¿Y por qué aquí es pecado? No, Jimmy, son dardos que la gente acostumbra a tirar y a lanzar con el objetivo de empañar o empañar la campaña de los demás. Pero nosotros tenemos claro eso, Jimmy. Nosotros vamos a seguir siendo duros con los problemas, suave con las personas. ¿Cómo? Duro con los problemas y suave con las personas. Y vamos a seguir avanzando en esas propuestas de solución para garantizar más cambios y más transformaciones para todos los pereiranos. Yo me siento muy orgulloso del equipo del cambio que he tenido la oportunidad de conformar y de participar. Me siento muy orgulloso de ser amigo del mejor alcalde del país, y si no es el mejor, uno de los mejores. Me siento muy orgulloso de haber participado de su equipo, de su gobierno, de la toma de decisiones para garantizar los cambios y las transformaciones de Pereira. Señor, te estoy escuchando. Oiga, Edison. Lo tiene usted embelesado. Edison vino muy serio hoy. ¿Qué le pasó? No quiere leer ahí algunos comentarios de la gente. No, pues que se lea los comentarios. Es que yo creo que de pronto, muy magista. De pronto se le dispara un botón de esos que tiene ahí listos para dispararse y nos encartamos. Bueno, hagámonos pasito. Wilson Bedoya, como uno dice eso presente con Maya, más 4,000 votos le ponemos el domingo. ¿Quién? Gracias, Wilson. Sí. Dios bendiga, Wilson, eso está muy amable. Oscar Alzate, Maya es nuestro alcalde. Alberto Velázquez Ospina, Gallo no es Uribe, pero Maya sí es el alcalde como duque. Ya. Carlos Arturo Echeverri, hola Jimmy, mirando tu programa, un abrazo muy fuerte. Hernán Soto, Maya es el alcalde. Oiga. Venga, Hernán, el de los quebrados. Sí, el de los quebrados, pero está opinando. Carlos, ¿usted cree que van a pasar estos 8 días? Se viene la publicidad negra en su contra. Bueno, ya nada me sorprende. Hay denuncias. ¿Cuántos hijos más le han aparecido? No, solamente uno por ahora. Pero No la reconocía. La oficial. ¿Qué? Que en esta campaña le apareció una hija. A ver cuántos más le han aparecido. No le apareció, no, esa es. No, la mía. Era la ella, pero es que apareció otra nueva que salieron. Nueva. Esa ñata preciosa. Pero apareció otra nueva que Edison, ¿sí?, me ha contado y nada de nada. ¿Resulta? Sí.
supuestamente, pero no es cierto. Menos mal no es candidato a la gobernación, porque entonces le apareció una en cada municipio. El reconteo. En los escrutinios de los otros municipios. No, Edison, ya nada nos sorprende en esta campaña. La verdad es que hemos encontrado que las redes sociales se están utilizando para destruir, y nosotros no vamos a caer en ese remolino y en esas circunstancias. Nosotros vamos a seguir trabajando, como hemos demostrado en estos 18 meses, en una construcción participativa. ¿Lleva ya 18 meses? Si renunciamos el 7 de junio, Jimmy, y al otro día nos pusimos la camiseta de la campaña a construir la propuesta de gobierno, a escuchar los problemas de los pereiranos. Oiga, y a propósito de eso, cuando yo salí como candidato, yo creía que el principal problema de todos los pereiranos era la movilidad. Por supuesto que es uno de los problemas de los pereiranos, pero en una investigación que hicimos en la campaña con nuestro equipo de trabajo, encontramos que el principal problema de los pereiranos es el consumo de drogas, el consumo de estupefacientes. La movilidad también es uno de ellos, pero es el cuarto en nuestra investigación. Es que usted imagina manejar trabado, muy berraco. Y manejan. Sí. Y manejan. Sí. Sí, yo los he visto trabándose manejando moto y los he visto trabándose manejando carro. Sí, y manejan. ¿Y sabe qué es lo más desesperante? Que esos pobres muchachos no encuentran cualquier rescoldo, cualquier endija, cualquier muro donde esconderse, a inyectarse. ¡Qué lío! Uno que más o menos tiene experiencia en aplicar una inyección intravenosa. A pesar de que no inyectarse. Y esos muchachos en medio de la turra inyecten el uno al otro. ¿Le preocupa eso? Sí, en el habitante de calle, cuando yo estaba adolescente, yo recuerdo que lo que más ocurría en el centro de la ciudad era el oliendo pues boxer o chupando, sí, boxer. Exacto, yo todavía no sé, Edison, ¿el boxer se pega, se huele o se chupa? Se aspira. Yo no lo sé. Bueno, pero hoy... ¿Sabe qué? Y entró a reemplazar el... Uno que era el popper. El popper, como el pegante PVC. Con sino lo que limpiaban equipos. Viaje, sino que el viaje del popper era más cortico. No, pero ahora es heroína lo que más se ve en la calle. Inyectándose heroína en la calle. Eso me hace sentir pues complejo, muy incómodo. Me parece que necesitamos cambiar esas circunstancias. Tuve la oportunidad de leer recientemente la caracterización del habitante de calle. Muchos de ellos están ganando 60,000 pesos al día. La limosna que miles de pereiranos estamos entregando está parando en los lugares de distribución de estupefacientes y drogas. Y tenemos que invitar a los pereiranos a que no demos limosna, pero también desde el gobierno a construir, a hacer un proceso de una granja agrícola para llevar al habitante de calle allí un proceso de desintoxicación, hacer apoyo psicosocial, psicológico, psiquiátrico, y al mismo tiempo colocarlos a arar la tierra, a cultivar sus propios alimentos y garantizar que poco a poco se van insertando en la vida productiva. Yo sé que usted no es nuevo en política. ¿Se sorprende con lo que pasó en Santa Rosa? Claro. Cada asesinato que este país nos da me sorprende demasiado, y lo que más me sorprende ahora es que producto del proceso de paz estamos regresando al pasado en donde la violencia en la política está agudizándose. Esa es una ventaja que tenemos nosotros. Mire, por muchos años los liberales se asesinaban con los conservadores, sí, o viceversa. Sí. Y este aval que hemos tenido pretende tener el respaldo del Partido Liberal y el Partido Conservador como de otros partidos, pero para significar la posibilidad que tenemos puntos de encuentro, que juntos podemos construir el desarrollo de Pereira. Y cada asesinato de esos, por supuesto, yo me sorprendí como usted frente a lo que pasó en Santa Rosa y lo que ha venido pasando en el país en general. También hay candidatas a la alcaldía que han sido asesinados en otros municipios. ¿Ha peleado con algún amigo porque no está con usted? ¿O algunos amigos han peleado con los otros porque están con usted? No, Jimmy, la verdad es que nosotros llevamos 20 años haciendo política al lado de Juan Pablo Gallo, y pues nosotros tenemos la madurez suficiente para entender que Edison esté militando en el Polo Democrático, por ejemplo, y seguimos siendo amigos, y que Edison... ¿Usted sigue con Crossway? Sí, claro. ¿Va hasta cuándo? Hasta el 27. Ah, bueno. Y vamos a seguir siendo amigos. La política no puede dañar las amistades. Yo no he peleado con nadie porque no esté conmigo. No. Pero debe ser también... ¿Y se pelean con usted? Y debe ser poquitos también los que no estén. Deben ser muy poquitos. No, a mí me sorprende, lo que más me sorprende es los ataques
en campaña para tratar de visibilizarse de algunos candidatos porque no han tenido la visibilización y los votos y el acompañamiento suficiente para ganar la alcaldía de Pereira. Eso sí me sorprende. Pero no, los amigos pueden tomar decisiones políticas distintas. Cientos de amigos han tomado decisiones distintas. Una sorpresa también para tirarle a eso, una otra vez el varillazo. Hace 4 años lo vi en el Centro Democrático, ahora lo veo en el Polo. Edison ha salido de extremos, ¿no? ¿De centro? ¿Centro qué? Le puedo ir para la izquierda y para la derecha sin ningún problema. Ah, esa es la ventaja, sí, de centro. Y hoy está con Crossway y el invitado de él era un candidato, Alejandro, para la Asamblea por el Centro Democrático. Un momentico. Me acabo de enterar cómo sigue el presidente Santos. Yo no sabía que venía Alejandro. Y no estoy con Alejandro para la Asamblea. ¿Todavía? No estamos diciendo eso. Va a votar 55. ¿Usted va a votar 55? Le voy a decir. ¿Qué tal es tomé la decisión de votar por... ¿Qué tal es su ortografía? Jaime Esteban Duque. ¿Qué tal es su ortografía? Más o menos buena. Es 55. No, la voy a votar por la caligrafía. Lo digo hoy. Voy a votar por el L55. ¿Sí? Sí, es amigo me mío. Me parece muy bien, Edison. Está en nuestro equipo de trabajo, sí, y necesitamos bien, fortalecer esas listas para... No voy a votar ya por Silva. Como yo voy a votar por C55. Seguimos a la 55. Asamblea. Y seguimos siendo amigos. Con 100, sí. En el 55. Sí. Véala, ahí está, véala. Ahí está. Y muéstreme el del. Muéstreme el 55 mío. Muéstreme el 55 del también. Es que esto aquí es democrático. Búsquelo ahí en los triple P. En el Facebook. Leo, está ahí. Acá lo tienen. Sí, ahí ya. Lo tienes. Fue lo primero que monté hoy. Espera y verá. ¿Cómo? Sí, claro. Tranquilo, hágale. Búsquelo. ¿Y para alcaldía con quién? Con Crossway. Yo para alcaldía voy con usted. Hombre, Jimmy, muchísimas gracias. Usted, sí, ha sido amigo nuestro y de la casa hace muchos años, pero por supuesto por la decisión política. No, ese hermano, es que vea, le estaba contando yo ahora que cuando era el secretario de gobierno, incluso antes de ser secretario de gobierno, teníamos de Hacienda, teníamos una excelente relación, siempre, con Juan Pablo en el Consejo, que además con Juan Pablo en el Consejo tuvimos una excelente relación. Con el amigo de ustedes, lamentablemente, que falleció, con José, con ese grandulón, tuvimos siempre una muy... Sin ser pues así, que llaves, que brutos, que vámonos a jugar billar, que vámonos para el club, que vámonos a jugar parque. José no jugaba billar. Por eso, ¿qué le hace? Yo tampoco. Quebraba los tacos. Y parque es menos. Pero lo que le quiero significar es que sin ser así como tan amigos, siempre les he reconocido a ese equipo un trabajo. Ah, se los confieso. Si quieren grabar, graben y editar después y hacer las maldades que quieran. Yo hace 4 años no acompañé el cambio, yo hace 4 años me sostuve por agradecimiento con un amigo, con Israel Londoño. Sí, y tengo que reconocer hoy que me equivoqué a la hora de votar, porque hay que reconocerle al equipo del cambio todo el trabajo que ha hecho por la ciudad. Esta mañana un taxista me dijo... Carlos, Jimmy ya le pasó a Javier. Espera y verá. ¿Para qué? No sé. ¿Y usted ya le pasó hoja de vida a Crossway? Sí, claro. Yo no, para que vea. ¿Encontró el candidato de la asamblea? Venga, eso ya me huele a conspiración, bueno, sabotaje. Entonces, para hacerle un reconocimiento. Ay, porque vea, ahí apareció. Ese es el candidato suyo a la... Ese es el candidato suyo a la asamblea. L55. Ese es cierto. Sí. Y el mío es C55. A la alcaldía de Dos Quebradas, ¿usted tiene candidato? Pues yo voto en Pereira. Pero tiene candidato, usted tiene amigos allá. Le estoy ayudando a Oscar Mauricio Toro. Y yo a Diego Ramos. Yo tampoco voto allá. Entonces alguien me va a decir, pero es que hace, vea, sí se vota por Ramos, vea. Ahí también tengo el para votar por Toro. Muéstrelo. Leo, muéstrame cómo vota por Toro. Lo que pasa es que yo llego a las 9 de la mañana. Si te madruga más, este sabotea, sí, todo. Entonces sí. Y edita. Y edita. Sí. Y aquí hay un duende en producción, se desaparecen las notas. Sí. Y ahora muéstreme mi candidato a la alcaldía de Pereira. No, muéstreme primero Toro. Muéstremelo. Muéstreme el candidato a la alcaldía de Pereira. Muéstremelo en carne y hueso. Muéstremelo. Vea, ahí está. Tóquelo. No, pero es más carne que hueso. Que lo pellizque. Eso, hombre. Un burro criticando orejas, hombre. Lo que yo les decía ahora, y esto hablando en serio, la gente califica muy bien al equipo del cambio en la administración que está a punto de terminar en cabeza de Juan Pablo, pero es un equipo, porque es que el alcalde no hace todo. ¿O sí?
detrás de cámaras, como en este estudio, hay mucha gente que trabaja para que las cosas salgan bien. Exacto. Y así es en la alcaldía. A mí me correspondía pues garantizar la toma de decisiones en materia financiera, que no son las más agradables muchas veces. Y adicionalmente tomar decisiones en junta directiva, sentarme con los sindicatos a negociar la convención colectiva del trabajo, tomar decisiones para ahorrar plática, que no es sencillo. Usted aprieta el cinturón y por ahí salen gritando varios. Pero bueno, estamos muy contentos porque esas determinaciones que tomamos en los primeros años de gobierno han servido para financiar las obras que se están ejecutando en la actualidad. Cada peso que nos ahorremos en la alcaldía cuenta para seguir avanzando en la transformación. ¿Qué sueña de aquí del primero de enero para arriba? Fuera bueno, de terminar lo que está iniciado, suyo, ¿qué? Bueno, el tema de las drogas la podemos trabajar muy fuerte en el deporte, la recreación y la cultura. Prevención. Sí, a mí me parece que mi amigo Juan Pablo pues ha hecho muchas cosas bien, pero le ha faltado utilizar la herramienta del deporte como una herramienta social y política con mayor profundidad. Esa ya se la van a editar. No, no, Juan Pablo y yo somos muy amigos, pero nos aguantamos las críticas. Esta crítica que yo le hago aquí en este programa también. Así la editen. Ah, son los desocupados. ¿Y la zona rural qué? Los desocupados para editar, pues ya les quedan solamente 6 días. ¿Qué se van a poner a hacer a partir del 28? ¿Qué van a hacer a partir del 28 de octubre? Salen de circulación de 16.000 páginas. Los trollers de aquí para arriba. Los que les pagan a 100.000 pesos para que hagan ataque en contra nuestra. Los sobrinity manager. Entonces, en esa materia, queremos hacer un programa bien agresivo, deportivo, recreativo y cultural. Hacerle mantenimiento a todos los escenarios, construir los que sean necesarios, apoyar a las escuelas, clubes y ligas con el objetivo de que la adrenalina que sienten los muchachos la podamos quemar en el mundo del deporte y no en el mundo de las drogas. Eso es un asunto que me sueño. Yo pues no tengo pues el cuerpo atlético del deportista del año, pero sí siento el deporte como una herramienta social. Yo ya tengo el deporte preciso por usted. ¿Cuál será? Sumo. Pero usted es el coautor, ¿ok? Sí, vea, Machorro, perdón, don Leonardo, hágame un favor, yo acabo con esta discusión. No, yo voy a acabar con esta discusión. Hasta no llegamos. Mire, vea, mire. Sí, yo sé cómo. Mis nuevos compañeros. Estos son mis nuevos compañeros. No. ¿Cuánto pesa eso? No sé. Digámoslo al aire, deje la pena. Como 89. Hombre. Nana, los vio, vea. Mis nuevos compañeros, véalos. Pasaron el casting. Después del 27 de octubre estarán conmigo. O sea, ustedes dos no... No, somos unas Barbies al lado de eso. No clasificamos. No clasifican, no clasifican. Venga, que es que a mí me gusta leer estos. Yo los disfruto. Me da un placer. Edwin Saldarriaga dice, ja, Jimmy, no es novedad que diga que está con el de los bolsos, si su programa ha sido dedicado a hacerle mandados al Partido Liberal, específicamente al de los bolsos. No son mandados, no son mandados al Partido Liberal, es voluntad propia como premio a un esfuerzo que ha hecho un equipo de trabajo durante todo este tiempo y es el equipo del cambio. Hablo de equipo. En su momento el éxito de Diego Ramos en Dos Quebradas es él como cabeza de un equipo que fue el de Empresa de Todos. Entonces es un reconocimiento a eso en su momento. E hice parte de ese equipo de Empresa de Todos en Dos Quebradas y sé cómo funcionó y sé lo que hicieron. Y en el equipo del cambio, pues lo reconozco, hermano, y no es mandados. Y háganle, tírenme, den, hagan lo que quieran, háganle. Pero esa es mi decisión y ¿qué hacemos? Lo siento, si no les gustó. Ah, ese es el señor de Dos Quebradas y este que está aquí de carne y hueso es el señor Maya, que el próximo... ¿Usted me va a acompañar en la transmisión del domingo o? Es que usted tiene programa el domingo, ¿verdad? Arrancamos desde las 3. O sea que usted es el que va a dar la noticia. Me toca a mí. ¿Qué? Vea, ¿por quién se vota? Así es que se vota por su amigo, vea. Vea, también está, sí, vea. Apareció el duende. ¿Cómo así? ¿No aparece siempre, por ninguna parte? Siempre me desaparece. No, no, el candidato sí. Ah, la publicidad. Ah, pensé que era el candidato el que no aparecía. Véalo, ahí está. Listo, contento. Oye, comenzamos de relajaditos. Sí, es que señor Maya, me sorprendió verlo a usted tan relajado hoy. Porque no había morcilla. No, me pareció. Me sorprendió verlo tan relajado hoy a 8 días
ya se hizo lo que se iba a hacer. No, pues, Jimmy, por estamos, parte del candidato. Jimmy, estamos muy contentos. La verdad es que, pese a las críticas, los ataques, los rumores, salimos a la calle y la gente nos sale por montones. Vamos a una reunión y no salen 5, no salen 10, salen 50, salen 100. Este fin de semana estuvimos en Cuba y la gente nos salió con amor, con cariño. Vamos por más cambios. Campañas parciales, ¿cierto? Sí, hicimos varias reuniones, 59 reuniones este fin de semana. No hicimos una global, no llevamos artistas, no llevamos lechona, no llevamos comida. No, el artista son los problemas de los pereiranos y construir las alternativas de solución. Determinarle a los pereiranos que sus problemas sí pueden cambiar con buenos gobiernos como el de Juan Pablo Gallo y con la continuidad del cambio, Jimmy. Oiga, es que desde la Florida votaremos por Maya Alcalde, uy. Carlos Aguilar. Y aquí dice, Pereira no puede improvisar. Carlitos, muchísimas gracias, Carlos Aguilar. John Freddy Toro dice, Pereira no puede improvisar, necesitamos a alguien que siga la transformación que inició nuestro alcalde Juan Pablo Gallo. Nicolás Hernández también nos está viendo. Oiga, Guapacha el Bueno se declara mayista hoy. Yo voto Maya, alcalde, Naranjo, gobernador. ¿Cuál es Guapacha el Bueno y cuál es Guapacha el Malo? No, yo sé si Salono que Guapacha el Bueno, ¿cuál será el malo? Guapa. Víctor Hugo Guapacha, amigo. Sí, nuestro. Estos días me refería a Freddy el Bueno y Freddy el Malo, y se perdió el voto del Freddy el Malo. De Freddy el Malo. Freddy el Malo. Freddy, ¿por qué no me lo explica? No. Él sí sabe cuál es. No, yo también, mi pequeño mostrico. Él sí sabe, él es el que lo chismosea, sí, él es el que le manda la información y le tocó tragarse la lengua este fin de semana con lo de Patiño. Oiga. Señores, ¿quién? En Dos Quebradas pasan cosas que alguien me dirá, si yo estuviese en el equipo estratégico de campaña no pasaría lo que Jimmy va a pasar. Porque van a rajar de unos amigos míos, pero yo les quiero demostrar que es que de verdad se les está yendo la mano en la campaña de Toro en el municipio de Dos Quebradas, atacando la campaña de Ramos. Esta niñita se va y en vez de hablar cosas buenas del candidato de ella, se pone a hablar, parece que eso hizo carrera, se pone a hablar cosas malas del candidato contrario. Hazme entender. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda, soy de la avanzada de Oscar Mauricio Toro. Vengo en el día de hoy diciéndoles a los señores, Diego Ramos, que ya tienen el candidato, se lo respeto, solamente digo lo que es verdad. Diego Ramos entrega mercados. ¿Quién es el patrocinador de Diego Ramos? El mismo Macaco. Roberto Jiménez, hermano de Macaco, se lanzó para el consejo. Diego Ramos va con los Meré. Es lo único que vengo yo a decirles, que por favor pensemos, no queremos más corrupción, no queremos más mercados, no queremos nada. Eso ya está en redes sociales. Por mí no hay problema, ya le dije mi nombre. Puede cancelar ahí la grabación. La puede enviar a todos lados. No hay necesidad. Toro fue personero del municipio. Sí, mami, fue personero. Sí, pero fue el que no hizo nada por lo de... Instituyó 36 funcionarios corruptos. 11 de ellos en la cárcel. Pregunten, mis amores. ¿Por qué no preguntes? Mami, y todavía sigue robando. Todavía sigue robando. Y la gente es así. Y ustedes saben que Toro tiene que robar, entonces uno para qué. Mami, o sea, lo que yo les quiero hacer entender a la gente es, no se dejen comprar con un mercado, por Dios, no más corrupción, es lo único que yo quiero. Ya le dio las promesas de Diego Ramos, y que le presta un periódico. Se está aguantando hambre, le dan un mercado, eso no le serviría. Mami, la verdad, la gente del campo, vea, usted no necesita, usted no necesita, pero la gente del campo, sí. El que compra para llegar, llega para robar. Sí, eso decimos nosotros. Ya Diego Ramos subió a la alcaldía. Ya se le han investigado mucho. Ustedes que son seguidores de Diego Ramos, investiguen todo lo que Dios está investigado. Muchachos, cálmense. Entonces no voy a aparecer el fin de semana, qué raro. Pues mire que se identifica. Qué raro. No, pues yo ahora me pongo en la tarea. ¿Se disfrazó o qué? Entonces, no sé qué mandado estará haciendo. Le queremos coger cojámosle la cédula a los de las escaleras. Muéstrame los de las escaleras. Le pedimos cédula. A los de las escaleras, los que están allá dañando las vallas y metiéndole, ¿le pedimos cédula? O está tampoco. Muy raro. O tampoco. Mandados muy bien hechos. O tampoco, Arango. Vea. Dañando las vallas. O tampoco. Bueno, eso sí, que dañen las vallas me parece muy delicado. Igual. Muchachos, calmaditos, tranquilos. Eso está a punto de terminar y el lunes tenemos que madrugar a trabajar todos, ¿o no, señor Maya? La vida no para el 27 de octubre, la vida comienza y continúa para todos. Habrá nosotros un alcalde en Pereira. Y tendrá que gobernar para los que ganaron y para los que perdieron. Vean, les voy a poner un ejemplo bacano.
La primera campaña yo no le ayudé a Botero. Yo estaba con Luis Carlos Ramírez porque es que siempre he votado por agradecimiento y yo le había gerenciado a él 4 años una empresa de televisión y entonces cada que yo me metía la cucharita a la boca, la plática salía de la que él me pagaba gracias a mi trabajo, tampoco me la regalaba. Entonces Botero iba al programa, yo llevaba a John Jairo Posada, era el jefe de comunicaciones de él en esa campaña, él iba y me demoré como tres años para ir allá al Palacio Gris y un día nos coincidimos en un tema, creo que fue el reinado de Cartagena y fui y él me dijo, Jimmy, usted nunca había venido, y le dije, no, es que yo no trabajé para usted. Me dijo, ¿qué le hace? Es que yo soy el gobernador de los risaraldenses, no de los que votaron por mí. Entonces, el que gane será el alcalde de los dos quebradenses, voten o no voten, o ustedes van a empezar a coger así con pinzas, este no, este sí. No, eso es poco probable, por el contrario, hay que hacer un gobierno de convergencia para garantizar la paz del municipio, la paz política, para poder gobernar con tranquilidad y avanzar en las transformaciones, insisto. Lo importante de un alcalde es que pueda solucionar los problemas de los pereiranos. De lo contrario, no tiene sentido esta disputa política por la alcaldía de Pereira. Sí, porque es que usted que va a ser alcalde de Pereira, no va a ser alcalde única y exclusivamente de los 150,000+ que vayan a votar por usted, ¿no? Los otros también. Y estoy seguro que en el otro equipo hay gente buena. Seguro que sí. Y hay pensantes, y hay estrategas, y hay administradores, o sea, por Dios, es que esto no se acaba. Esto... Y sobre todo gobernar por los gorditos, pues para que eso no se nos quede pues por fuera del paquete, ¿cierto? Porque nos quedamos por fuera de equipo de Sumo, Jimmy. Mire, hacemos... muchachos, a ustedes que están, vea, los nuevos presentadores de la campana. Muchachos, mire, yo les quiero pedir a ustedes un favor, y voy con Santa Rosa, les quiero pedir a ustedes un favor. Que esto no vuelva a pasar. Yo sé que le estoy ladrando a la luna. Seguro que le estoy ladrando a la luna. Pero yo quedé muy, muy, muy preocupado con esto. Y esas acciones que nosotros estamos viendo de cómo ataca una campaña a la otra, nos lleva a estas cosas y después nos lleva a lamentarlos. Estoy seguro que este muchacho no tenía, Nelson Trujillo, no tenía ni idea, ni se lo imaginaba, aunque lo había advertido, que no iba a llegar con vida el 27 de octubre a apoyar a su candidato, que es el señor John Jairo Gómez. Cualquier cosa pensó menos eso, aunque ya había sufrido 2 atentados, aunque ya había recibido panfletos, pero esta vez se fueron de las manos. Me preocupa que, y por eso le hice este seguimiento a todo lo que él publicó en sus redes sociales, es un seguimiento periodístico de este lado. Estaremos pendientes del seguimiento periodístico al otro lado. Pero este muchacho, hoy, ya es difunto. Hola, un saludo muy especial a todos los santarrosanos. Quiero hablar sobre el video que anda rodando en este momento en redes sociales, donde se me acusa de un acto de corrupción. Decirles que estén tranquilos, que nuestro Andrés Trujillo, un líder político y un líder juvenil, que lleva muchos años trabajando por Santa Rosa de Cabal, les va a hablar con la verdad. En pocas horas vamos a realizar un video donde se va a volver pública la verdad de esos señalamientos, donde no me voy a dejar amedrentar de los bandidos, de los reales bandidos que se esconden tras un discurso del cambio, que quieren atemorizar a los santarrosanos, amenazándolos que los van a demandar. Yo soy tranquilo. Y la fiscalía es la última que tiene la razón. Así que santarrosanos, en pocas horas van a tener la verdad de los sucesos a los cuales se me acusan. He sido un santarrosano que por muchos años he orado en buena fe, que he ayudado a los jóvenes santarrosanos, que hemos hecho cantidades de actividades, de eventos y de proyectos que han ayudado a salvar vidas. Así que les digo, estamos a 15 días de elecciones, donde ahora utilizan cualquier artimaña para acabar con la dignidad y acabar, no solo con la dignidad, acabar con la competencia que hoy representa mi candidato a la alcaldía. Así que Santa Rosa, estén muy atentos, que en pocas horas ya interpuse una demanda, una denuncia contra el hoy candidato a la alcaldía por el Partido Verde, el señor Rodrigo, y con su compañero, el escolta Yuldor. Ya interpusimos la demanda en la Defensoría del Pueblo, en la Fiscalía General de la Nación, y ustedes en pocas horas van a saber la verdad de lo sucedido.
Hola, un saludo muy especial a toda la comunidad de Santa Rosa de Cabal. Mi nombre es Nelson Trujillo, fui candidato al Consejo Municipal hace 4 años, coordinador municipal de juventudes por 3 años, fue el que realicé la Semana de la Juventud que fue reconocida por Naciones Unidas, líder social y líder juvenil a nivel nacional. El día de hoy empezó a rotar por redes sociales un video lleno de mentiras, lleno de rabias, de cizañas y lleno de calumnias, en cabeza del señor Yuldor y el señor Rodrigo, hoy candidato a la alcaldía de Santa Rosa de Cabal, donde se me acusan de varias cosas. Entre ellas vamos a hablar hoy de la verdad. Primera mentira: el señor Yuldor indica, y se hace el sorprendido, que no sabe de dónde saqué el número telefónico de él y que yo lo busqué. Primer prueba: en este pantallazo pueden observar donde él mismo nos escribe y donde él mismo nos pide que por favor lo atendamos. Y como pueden ver claramente, él nos indica su número de teléfono. El señor Yuldor me hace una invitación a que nos sentemos a hablar, a que nos sentemos a dialogar. Y efectivamente, yo al señor Yuldor no es un desconocido en mi vida. Yo trabajé con él en un supermercado años atrás. Leo, y yo... Venga, hágame un favor, adelante un poquito, porque es que esa intervención dura un montón de tiempo. Sí, 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 adelántelo, porque es que al final de esa intervención, él empieza a mostrar, vea, este es el señor Yuldor, después empieza a mostrar a Toro, bla, 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 después, si quieres vaya colocándolo hacia el final, que es que ahí es donde yo quiero hacer mi reflexión del día de hoy. Llévelo y déjelo ahí casi que al final, porque es que yo quiero que se acabe tanta violencia en este tema político, porque es que esto no nos lleva a nada. A nada nos lleva. Suéltelo ahí, tranquilo. Ahí ya está señalando. Escándalo, Nelson. Próximo panfleto, próximo ataque que le hagan a la campaña, y usted es el que va a sufrir las consecuencias de eso. No tengo nada contra el Partido Verde, no tengo nada contra ustedes, los candidatos al Consejo del Partido Verde, y ese maravilloso equipo de trabajo que tiene. Tengo muchos amigos que quiero, unos amigos que estimo, respeto y admiro en esos equipos de trabajo. Pero la invitación es a llamarlo que antes de acusar, que antes de calumniar, que antes de difamar, revisen bien en quién están confiando. Hoy fui víctima... Suéltelo. ...de acabar mi imagen, de un santarrosano que el único pecado que ha tenido es trabajar por la juventud. Así que invito a usted, señor Yuldor, a que deje el miedo, salga a la luz pública, hable de la verdad. Usted, como se lo dije repetidas ocasiones, usted es el único que sabe quién es el señor Rodrigo Toro. No se deje amedrentar. Confío plenamente en la justicia de Colombia. Y sé que lo va a cobijar y sé que lo va a proteger. Y también hacen el llamado a todos los santarrosanos, como Víctor, como Yuldor, como Nelson Andrés, que ha sido víctima de esa clase de amenazas, que dice el candidato, como lo escucharon anteriormente, que si no hacen lo que él diga, los va a denunciar. Es que no maneja la fiscalía. Ahí yo quiero que lo adelante y miren dónde terminó este muchacho. Por respeto a la audiencia, difuminamos las imágenes. Estaba en el barrio de la Trinidad dialogando con este señor de camisa blanca. Que es primo de él. Sí, y que tenía, porque es que alguien estaba preguntando qué hacía con un señor que recientemente salió de la cárcel. Pues es un familiar. Y si yo no voy y visito un familiar, entonces. Y se le iban a robar el reloj. Sí, que porque valía 3 millones de pesos. Yo escuché el audio ahí, los muchachos de la Trinidad. Muchachos, ¿cómo le iban a prestar los primeros auxilios así? No. Pero con todo y eso, este joven santarrosano falleció. Lo mataron después de esas denuncias que hizo. Ahora quedan las autoridades para que tomen las decisiones de acuerdo a las investigaciones. No nos queda más nada que decir que hacer. Simplemente ahí está el registro periodístico. Ahí estaba con vida.
lo alcanzaron los paramédicos a llevar al hospital, ¿cómo se llama? San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl, y luego traerlo al municipio de Pereira. No alcanzó a llegar a Pereira. Y no alcanzó a llegar a Pereira. ¿Se justifica estas cosas, señor Maya? No, ni más faltaba. No podemos, por diferencias políticas, atacar la vida y la honra de las personas. La verdad es que nos deja muy, muy, muy preocupados sobre lo que pasó en Santa Rosa y lo que puede pasar inclusive en otros municipios del país. Ahora, qué bueno que las investigaciones arrojaran que no fueron causas políticas. Y se me acabó el tiempo. Sí, sí, sí. Y Maya me invitó a comer sancocho de espinazo a los geranios. Entonces, se le pegó. Se le pegó. Eso no está pactado, pero bueno, lo hacemos, lo hacemos. Espero que las autoridades a las que les corresponde la investigación muy pronto nos muestren capturas y saquen y lleguen de acuerdo a las investigaciones a la conclusión que el tema no tuvo que ver nada con política. Qué rico fuera, qué tranquilizante fuera. Es que hay fuera. Muchos audios agresivos desde la campaña de Toro del Muchacho. Sí, no solo ese que publicaron sí, ahí. Sí, por eso. Es más, Nelson está invitado mañana a la campana. Yo le he dicho que sí, sí, que él quería hacer una denuncia, sí, él venía. Pero por eso les digo, muchachos, esto, cojámoslo suave, con seriedad, con responsabilidad, comprometiéndonos con nuestros candidatos, pero no llegando supuestamente a estas cosas. Señor Maya, invita a los pereiranos. Que le vaya muy bien. Que el domingo la acompañe. El próximo 27 de octubre, los pereiranos, digamos que usted va a ser nuestro próximo alcalde, que usted le va a recibir a su amigo Juan Pablo Gallo, y la verdad que el Señor lo ilumine, porque aparentemente esto es muy fácil, pero por Dios bendito, cada pereirano es un mundo completamente distinto. Bueno, Jimmy, muchísimas gracias a todos los seguidores y los televidentes, gracias por acompañarnos siempre en estas entrevistas que espontáneamente Jimmy, como director de el programa, nos ha invitado de manera espontánea. Me agrada mucho su apoyo para la campaña, porque los votos todavía se tienen que conseguir estos 6 días que faltan. Seguimos esperando el voto de Edison Oreña, pues si no va a salir entre bambalinas más entre la derecha y la izquierda. Lo invitamos al centro del Partido Liberal, Edison. Y estamos invitando a todos los seguidores y a todos los televidentes para que nos acompañen para la campaña para la alcaldía de Pereira. La ciudad tiene más cambios y más transformaciones que resolver, y nosotros estamos decididos a seguirlo haciendo. Yo tengo que ser justo. Raúl Ranolo Novoa, de Santa Rosa de Cabal, dice: el crimen del líder juvenil en Santa Rosa no tiene nada que ver con el escenario político, advierten las autoridades. Estaré pendiente de las autoridades. Señor Noreña. Don Jimmy. Feliz almuerzo. Sí, no lo vamos a llevar a usted. No, tranquilo, fresco. No. ¿Me trae? Tampoco. ¿Se pierde medio? Si no voy yo. Caminamos. Porque se come uno y medio, porque yo no soy capaz de comer un almuerzo completo. Señor Maya, gracias. Muchísimas gracias, un saludo para todos, hasta pronto. Y esperamos poder estar por acá, por supuesto, con la bendición de Dios y los pereiranos como el alcalde de la ciudad. Como diría Suso, hagamos una promesa. Señor. Vuelva cuando gane. Por supuesto, si me invitaron en campaña, no puedo dejar de acompañarlos el día que me den la oportunidad de ser el alcalde. Aquí estaremos hablando de otros temas de interés de la vida del municipio de Pereira. Segmento Triple P, gracias por soportarnos, a nuestros amigos y a los que no lo son. Como siempre, por hoy no es más, tampoco es menos, permiso. Secretario de Educación Municipal de Dos Quebradas y conocedor de la problemática que hoy atraviesa nuestro municipio, me comprometo como su próximo alcalde de hacer la inversión social más grande en educación que cualquier administración anterior haya realizado. Posible. 17 de octubre por la alcaldía de Dos Quebradas.
amigos, soy Diego Naranjo, un hombre con más de 20 años en el sector público y nunca he tenido una investigación por parte del organismo de control. Es con carácter y confianza que traeré desarrollo y seguridad al departamento. Por eso, este 27 de octubre, vote por Diego Naranjo a la gobernación de Risaralda. En el año 2012 fui promotor y ponente de la estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor, con la que logramos la construcción de este centro vida y la adquisición de un bus para nuestros adultos mayores en la ciudad de Pereira, un lugar donde cada uno de ellos tiene atención primaria en salud, atención en psicología, capacitación, pero también les estamos generando la posibilidad de una buena calidad de vida. Hemos contribuido y lo seguiremos haciendo desde el Concejo de Pereira. Amigos virginianos, les habla Gertrudis Ladino, candidata al Consejo con el número 5 por el Partido Liberal. Apostemos por la renovación de ideas en un Consejo estructurado para alcanzar soluciones que mejoren la calidad de vida de nuestra comunidad. Por eso, quiero invitarlos a que me acompañen este 27 de octubre marcando L5 en el tarjetón. Gertrudis Ladino, nuestra concejal, vota L5 en el tarjetón. Soy Jaime Duque. Cuando tenía 18 años empecé como emprendedor. Hoy tengo la oportunidad de ser un empresario, pero también orgullosamente un político que llegó al Consejo Municipal a presentar proyectos. Hoy tengo la oportunidad de ser uno de los concejales más propositivos. Queremos poner toda nuestra capacidad de trabajo, de liderazgo, en favor de los risaraldenses. Soy el diputado del equipo del cambio, soy el diputado de todos. Amigos del campo, soy Diego Naranjo. En mi gobierno, la agroindustria será el motor de desarrollo del departamento, garantizando la sostenibilidad de todo el sector. Por eso, este 27 de octubre los invito a que voten por Diego Naranjo a la gobernación del departamento de Risaralda. El que no suena aquí, no existe.